policía, el poder político, que me dé una respuesta a esto. Yo soy un laburante que quiero vivir en mi casa en paz con mis hijos. Desde el principio fueron todas fallas porque nunca le hicieron la tomografía que le debían haber hecho ni bien entró al hospital. Tercera o cuarta vez que lo llevamos a la guardia, ahí recién le hacen la tomografía, que fueron a los 11 días de todo lo que le pasó a él, en donde en la tomografía sale una fractura de cráneo y un hematoma ya demasiado grande que tenía él en la cabeza. Al final resultó que no, que él no estaba fuera de peligro y se fue. Me hubiera gustado que la pena hubiera sido mayor. Viste, el hijo no vuelve más. Viste, se hace justicia, pero uno tiene que empezar a convivir con ese dolor. Son culpables de homicidio y no como ellos querían hacer creer que fue una pelea callejera. Difícil de expresar. Impotencia, indignación. Sigo con eso, con su recuerdo, con su sonrisa y con la garra que siempre le metió la vida.